Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Orisa, soy de Indonesia y en este video les voy a compartir una receta de comida típica indonesia. Se llama nasi goreng o arroz frito al estilo indonesio. Y antes de empezar, les invito para suscribirse en mi canal de YouTube para que este canal crezca y tengo más ganas para hacer más videos. Y también no olviden para activar la campanita para que sepan mis nuevos videos. Entonces ahora empezamos. Los ingredientes que necesitamos son dos platos de arroz cocido o más o menos 500 hasta 600 gramos. 5 chalotas o escalonias. Y también necesitamos 3 ajos. 5 chiles rojos o guindillas rojas frescas. Si no les gusta tanto picante, pueden usar uno o dos chiles, pero si no pueden comer picante, mejor no usen chile, no pasa nada. Porque me gusta mucho el picante, entonces yo uso dos chiles rawit, pero totalmente opcional, pueden eliminarlo también. Pero si quieren usar este chile, si viven en Colombia, pueden usar ají chirca. Y si viven en México, pueden usar chile pekín. Pero en otro país, lo siento mucho, no sé cómo se llama este chile en otros países. Y después necesitamos caldo de pollo en polvo o caldo de setas en polvo. Y también necesitamos una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, y también necesitamos dos huevos, y el último necesitamos 3 cucharadas de ketchup manis o salsa de soya dulce. El ketchup manis es una salsa típica de Indonesia. De pronto pueden encontrarla en tienda asiática. Estos son los ingredientes que necesitamos y también pueden verlos en caja de descripción. Ahora empezamos a hacer nasi goreng. Primero cortamos chiles. Añadimos chalotas y ajos en mortero y después machacamos. Si no tienen mortero, pueden usar licuadora. Añadimos sal y caldo de pollo en polvo en mortero y después machacamos otra vez. Y después añadimos chiles rawit y machacamos otra vez. Y también añadimos chiles rojos o guindillas rojas frescas en mortero y machacamos otra vez. Calentamos aceite y después agregamos los ingredientes machacados en el wok y salteamos hasta cambien su color.
Ya cambiaron su color, amigos, y después agregamos huevos y los salteamos separados con los ingredientes machacados. Y luego agregamos arroz y salteamos todo y mezclamos todo muy bien. Agregamos salsa de soya dulce o ketchup manis y después salteamos y mezclamos todo muy bien. Y después agregamos pimienta y salteamos otra vez. Cuando ya está listo, servimos en un plato. Mira, amigos, se ve muy rico este nasi goreng. ¡Qué delicia! Bueno, ya está listo el nasi goreng y servimos con huevo frito. Muchas gracias por ver este video. La verdad quedó riquísimo mi nasi goreng. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!